Casi la mitad de los 43 detenidos en Galicia por provocar incendios forestales son ourensanos. La Guardia Civil arrestó a un total de 21 personas por presuntamente originar incendios en Carballiño, Baixa Limia, Celanova, Viana, Agudiña, Castro Caldelas, Ourense, Maceda, Llariz, Xinzo y Rivadavia. Le sigue Pontevedra con 12 detenciones y A Coruña con 6. La mayoría de los detenidos en la provincia, 16 en total, no fueron capaces de controlar las llamas después de realizar una quema de rastrojos en fincas particulares. Los otros 5 fueron sorprendidos por los agentes cuando plantaban fuego al monte utilizando un mechero e incluso un facho de paja, supuestamente para la regeneración de pastos. Todos ellos fueron puestos a disposición judicial por un presunto delito de incendio forestal y están pendientes de la celebración de un juicio oral. Los meses en que se produjeron más arrestos fueron febrero con 10 y abril con 7. Los incendios que presuntamente originaron convirtieron en cenizas más de 70 hectáreas de monte raso y arbolado de la provincia.